La vendimia se va a generalizar este año en Castilla-La Mancha 15 días más tarde de lo esperado, pero las previsiones que hacen los viticultores son buenas, unas condiciones propicias que han favorecido que se espere producir entre 20 y 21 millones de hectolitros de vino y con una muy buena calidad, y en cuanto a precios no se prevé que haya ninguna variación con respecto a los ya establecidos. No hay motivo para que bajen los precios, no hay motivo para que no tengan un, un nivel de, de. para que nos cuenten ninguna milonga de que el nivel de calidad, etcétera. No hay ningún motivo para pensar eh, que los mercados eh, pueden ir a la baja. No hay ningún motivo para que las cosas vayan mal. Eh, y no vamos a. ni vamos a plantear la guerra de las tablillas, de las empresas. no, no. no. Nosotros, que todo siga como va, porque al día de hoy. Se están haciendo muchas operaciones comerciales. Y en cuanto a contratación, en torno a 29.000 personas serán contratadas este año, muchas de ellas de nacionalidad rumana. Por cierto, Asaja ha querido desmentir el rumor que se está propagando y que asegura que este año se necesitarán nuevos requisitos para la contratación de estas personas, como ya decimos, algo que se ha desmentido desde la organización agraria. Pero tranquilidad, se va a gestionar igual que se hizo el año pasado. Y no lo han confirmado esta mañana desde la delegación de gobierno a través del subdelegado de la provincia de Toledo. Se va a gestionar igual que el año pasado los permisos de trabajo. Sí que hay que aportar la fotocopia de, del DNI del trabajador o el pasaporte, eh, una de las dos cosas que esté en vigor, igual que el año pasado. Así es que comienza una nueva campaña de vendimia y de fondo cuestiones que tocan de lleno al viñedo en Castilla-La Mancha, como la reforma de la PAC, la caída del consumo nacional o la reestructuración del viñedo, un tema este último que afecta de lleno a alguna variedad que se cultiva principalmente en Toledo y que será abordado con la Consejería de Agricultura.